Entonces Pablo es el último apóstol y no llegó a ser apóstol por decisión de hombres, sino fue Dios quien le escogió a ser apóstol, le dio esa posición de ser apóstol, el último de los apóstoles. Y eso es importante porque mientras personas estaban dudando a Pablo, personas están diciendo: Pablo no es, Pablo no tiene autoridad, Pablo no. Entonces Pablo les hace recordar, no es con jactancia, hermano y amigo. Pablo me está diciendo con verdad, el pecho grande, el músculo grande, dice: hey, yo sé que no tengo músculos grandes, pero sí, también Pablo, sí, ¿verdad? Y yo soy el apóstol Pablo, yo soy el grande, yo soy el evangelista, yo soy. No es así. No es con jactancia o orgullo. Pero él les quiere recordar, Dios ha establecido una autoridad que los apóstoles tenían y encargados ellos con el mensaje del Evangelio. El mensaje puro y verdadero que Dios quería que se extendiera hacia todo el mundo. Ellos tenían esa responsabilidad. Y mientras personas estaban llegando, atacando el mensaje, enseñando cosas falsas, fue importante que la iglesia entendiera de nuevo: no, la verdad que escuchamos de ellos no es solamente un mensaje de hombres, proviene de Dios. Y lo que Pablo quiere hacer cuando les hace recordar que él fue un apóstol conforme a la voluntad de Dios, realmente no es poner la perspectiva en él. Fue para que la perspectiva de los hermanos volvería otra vez a Dios. Entendiendo que lo que habían escuchado, lo que habían creído, lo que habían recibido, no era de ningún hombre, era de Dios. Mientras ellos estaban siendo sacados de personas falsas, fue importante llevar de nuevo la perspectiva hacia Dios. Y esto es importante para nosotros. Es importante que mientras nosotros revisemos nuestra fe, lo que hemos creído, lo que tenemos, es muy importante asegurar que viene de Dios. Porque si solamente es de hombres, es débil. Pero si ha venido de Dios, es eterno. Muy importante reflexionar en lo que hemos creído o en lo que creemos para asegurar en quién creo yo. ¿Quién me ha enseñado? ¿Quién me ha dado estas enseñanzas? ¿Quién realmente me está? Y asegurar que al final de todo proviene de Dios. Sería muy triste que alguien entre en la eternidad y solo ha creído en las palabras de un ser humano. Esto no es una base segura. Y esto es lo que había sucedido aquí en el libro de Gálatas. Entonces Pablo les hace recordar: yo soy apóstol, pero no solamente eso. Él también les quiere recordar también que con Pablo hubo muchas personas. Y él dice solamente en el versículo 2: y todos los hermanos que están conmigo. No solamente era un solo apóstol, pero sí les quiso recordar eso. Pero también él dice: pero también además hay muchos de nosotros. Todos que están conmigo, todos hemos creído esto. Todos estamos en la verdad. Y ahí están varias iglesias en Galacia que estaban siendo traídos a algo falso. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo,
conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo hace algo muy importante aquí. Antes de tocar cualquier asunto con ellos, antes de ver los errores que habían entrado en la iglesia, él les hace recordar de algo que seguramente iba a tocar sus corazones. Y Pablo vuelve a un mensaje que él les anunció al inicio. Un mensaje que no cambió. ¿Qué es este mensaje? Pablo, pasado tiempo, ¿verdad? Desde la primera vez que Pablo llegó a las ciudades de Galacia predicando el Evangelio. Pero a través de este lapso de tiempo, el mensaje no había cambiado. Y el mensaje lo encontramos en el versículo 4. Es el mensaje del Evangelio y él toca, él escribe esas palabras porque creo que hubiera tocado el corazón de los verdaderos creyentes. Recordar la verdad. Es difícil a veces cuando uno escucha muchas opiniones, a veces uno queda enredada pensando, pues no sé cuál es. Y en la iglesia, ¿verdad? Hubo personas que estaban enseñando y estaban diciendo, no, tiene que ser así, tiene que guardar la ley, tiene que volver. No es por fe, es por la ley que se va a salvar. Hay que circuncidarse, hay que volver a esto, hay que hacer el otro. Si no lo hagas, no se va a salvar. Y los hermanos tal vez estaban escuchando esto y el otro y el otro. Y algunos estaban al inicio, tal vez al escucharlo, estaban diciendo, no, eso no me suena bien. Ustedes saben a veces, ¿no? Cuando algo no les suena bien, dicen, pero al seguir escuchándolo, a veces lo que no suena bien cambia a ser algo que tal vez tiene razón. Entonces Pablo dice esto, hermanos, ¿se acuerdan de Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados? ¿Con qué propósito? Para librarnos del presente siglo malo. En la iglesia, ¿sabe la doctrina que estaba entrando en esa iglesia? De quitar el mensaje de fe en Cristo y enseñar que ya no es solamente un mensaje de fe, pero también hay que orar, hay que volver a la ley, hay que hacer el otro. Entonces estaban siendo esclavizados de nuevo. Estaban siendo esclavizados con cosas que no les iba a salvar ni liberar. Y Pablo le dice, ¿se acuerda de Cristo? Cristo el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Por qué? Para librarnos del presente siglo malo. Eso es el Evangelio en esta tarde. Es el mismo mensaje que Pablo predicó. El propósito de Cristo no es de esclavizarnos, es de librarnos. El Evangelio no es un mensaje de cadenas. El mensaje del Evangelio es un mensaje de liberación. Libres en Cristo. Libres. Libres de las obras malas. Libres de las cosas que no nos llevan a Dios. Y Cristo nos salvó para librarnos. ¿Quién nos libre? Mientras estos hermanos estaban volviendo a trabajar y trabajar, Cristo nos ha librado del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. ¿Qué cree usted en cuanto al mensaje del Evangelio? ¿Es libre usted de este presente siglo malo? Es muy importante reflexionar en su vida, en nuestras vidas, para ver qué es lo que tenemos. Porque las cosas que están infiltrando esta iglesia no son cosas que no suceden hoy en día.
Hay muchos lugares y hay muchas enseñanzas que quieren esclavizar al ser humano. ¿Cómo nos esclavizan? ¿Cómo? Muchas veces un mensaje de esclavitud es un mensaje que dice, tú tienes que cumplir estos requisitos para llegar a Dios. ¿Cuáles son los requisitos? Puede ser cualquier cosa. Puede ser, bueno, para ir al cielo tú tienes que congregarse en la sala cristiana. Depende, ¿verdad? Para varones tiene que ser por lo menos dos. Miércoles también, ¿verdad? Entonces, cuatro veces la semana, por lo menos los varones, cuatro veces la semana, por el culto de caballeros. Pero para las damas, por lo menos tres veces la semana para ir al cielo. Y si no cumple, Dios no le va a aceptar. Eso sucede. Cosas así suceden. Y además de eso, entonces, hay que dar sus diezmos. Si no da sus diezmos, Dios no le va a aceptar. Dios no va a estar contento contigo. Entonces, da sus diezmos. ¿Dónde es la bolsa? ¿Dónde? Porque yo, a la verdad, la cartera está un poco vacío ahorita. Entonces, pasámoslo. Porque los diezmos hay que cumplir. Sí, está robando de Dios. Wow. No quiere darlo, ¿verdad? Y nosotros decimos, bueno, es que no, no, ¿cómo no? ¿Usted no cree que cosas así suceden? Hay que ayudar, hay que luchar, hay que vivir recto y fiel y hay que cumplir. Hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. ¿Y qué está sucediendo? Las cadenas se están poniendo. Y en una vida buena, no de ver a Dios, sino la vida buena de ver a mí mismo y ver qué estoy haciendo yo. Estoy intentando. Y uno entonces, en vez de tener el enfoque en Dios, el enfoque está en uno mismo diciendo, pues yo tengo que hacerlo, yo tengo que hacerlo. ¿Para qué? Para lograr a Dios, para agradar, porque si no agrado a Dios, Dios me va a rechazar. Las cadenas están y uno está intentando. ¿Y hasta cuándo? ¿Cuántas obras son suficientes para lograr a Dios? ¿Cuánto dinero es necesario para pagar la entrada al cielo? ¿Cuántos ayunos? ¿Cuántos cultos asistidos son necesarios para que Dios dice, ahora sí, gracias? Ninguno servirá. Solo tiene las cadenas puestas, esclavitud. Pablo predicaba que las obras hechas eran en vano porque no le iba a salvar, ni le salvó a él, ni iba a salvar a esa gente. Y de volver a la ley donde estaban intentando, no les iba a servir. Pero Cristo murió por nuestros pecados para librarnos. El mensaje del Evangelio no es un mensaje que haga lo que le da las ganas, pero yo estoy libre en Cristo porque Él me libró de la condenación. Me libró, no lo merezco, yo soy un miserable pecador, mi corazón está lleno de maldad, es podrido, es malo. No merezco ninguna gota de gracia. Pero Él me salvó por su sacrificio. Y esto realmente es lo que es de ser libre en Cristo. Salvo. Tristemente, en las iglesias en Galacia, pero hoy en día en 2018, yo creo que el mensaje de Gálatas es muy importante, porque hay una mezcla de enseñanzas a veces, y
doctrinas donde uno se queda enredado y confundido en cuál es la verdad. Y por eso Pablo quiere dirigir la atención de tales personas para no olvidar lo que es el Evangelio. ¿Sabe lo que me sorprende? ¿Cuánto tiempo delata hasta alguien se descuida de la verdad? ¿Cuánto tiempo delata hasta que alguien tal vez fracasa? Lo que yo aprendo aquí es que Pablo dice: estoy maravillado, hermanos, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Algo sucedió, y sucedió muy pronto. Tan pronto. Son dos palabras que cuando estaba estudiando este capítulo me sobresalieron. Tan pronto, tan pronto, tan pronto. No estamos hablando de largo tiempo. Estamos hablando de corto tiempo. Tan pronto sucedió. Es un aviso para nosotros, creo. Porque tan pronto cosas pueden entrar, y aquí estamos hablando de doctrinas del Evangelio, la base de lo que es el Evangelio, y tan pronto las cosas entraban en la iglesia y afectaban a la gente, a los hermanos. No sucedió por largo plazo, sino por corto plazo habían entrado ahí. Cuando entró, ya estaba. Y la gente estaba ahí, estaban enseñando cosas falsas tan pronto. Y sabe lo triste: hubo cercanía con Dios. ¿Y qué fue el resultado de esas doctrinas falsas? ¿Qué sucedió? Estaban en un tiempo, estos hermanos estaban cercanos con Dios. ¿Qué sucedió por doctrina falsa? Tan pronto os habéis alejado, ellos habían quedado lejos de Dios, no cortados de Dios. Esto es importante. Ellos no fueron cortados, los verdaderos creyentes aquí no fueron cortados de Dios. Y esto es importante porque solo es que ellos estaban alejados. Hubo una relación, pero no hubo cercanía. Y tan pronto sucedió. Y no nos tenemos el tiempo para entrar en el tema de tal vez de alejarse o la cercanía con Dios. Pero quiero avisarles, puede suceder muy pronto. Muy pronto. Cuida su relación a los que han confiado en Cristo. Cuida su relación con Él. Cuídalo diariamente. Porque tan pronto ellos alejaron de Dios. Aquel que los llamó queriendo esa cercanía, esa relación, y estos hermanos por cosas falsas tan pronto. Doctrina es importante, porque falsa doctrina causaba que tales hermanos no tenían cercanía. Es importante entender doctrinas fundamentales. Porque el resultado de eso fue que ellos estaban lejos. Además de eso, la razón que sabemos que las cosas que estaban sucediendo aquí, en cuanto al Evangelio, son importantes, y no vivimos en un mundo donde todo es bonito y cree lo que cree y haga lo que haga, y si tú quieres seguir esto, está bien, hermano, y si tú quieres seguir el otro, está bien, hermano, y si tú quieres predicar esto, está bien, y si tú quieres predicar otra cosa, está bien, y todos estamos alegres, porque al final de todo, todos los caminos se dirigen a Dios. Adoramos al mismo Dios. Voy a tocar esto rápidamente.
porque las personas que habían entrado en la iglesia creían en Dios. ¿Sí? Ellos creían, hasta creían muchas porciones del Antiguo Testamento. Esto fue el problema, que estaban intentando traer un sistema viejo del Antiguo Testamento y enseñándolo en la iglesia. ¿Creen en Dios? Sí. Está bien, qué alegre. Pero ¿qué nos enseña el versículo 8 y 9? Acuérdense que creían en Dios, el Dios del Antiguo Testamento. Pero Pablo dice, hay un solo mensaje. Y a los que no predican o cambian tal mensaje, ¿qué es lo que les espera? Y él dice, dos veces dice, a tales personas sea anatema. Pablo jamás dice lo que es para ellos, es para ellos, está bien. Solo que busquen su propio lugar para enseñarlo. Pablo dice que el resultado, el efecto de aquellos que cambian la verdad, tales personas sean malditas, anatemas, malditas. Es serio, es serio. ¿Por qué? Porque Dios tiene su mensaje. No es un mensaje de hombres o de religión o de iglesias. Y espero que puedan captar esto. El mensaje del Evangelio jamás sería el mensaje de la sala cristiana, jamás. Debería ser el mensaje de Dios, el Evangelio de Dios, que traspasa todas iglesias, porque es de Dios. Y a los que cambian el mensaje, no predican el mensaje, que sean anatemas, es algo serio. Y por esta razón es importante que cada uno de nosotros quedemos bien claros en lo que es el Evangelio y de asegurar que hemos creído el Evangelio. Pablo dice, mira, hay gente que han entrado y están pervirtiendo, están cambiando, están afectando el Evangelio, sus motivaciones no son buenas, sean anatemas, sean anatemas, sean malditas por lo que predican. Fuerte, si yo predicara así sería feo de maldecir a alguien aquí. Pablo dice, pero esto proviene de Dios. Y lo dice dos veces. El tiempo se fue para terminar el capítulo. Pero está bien. Porque a la verdad, lo que leemos del versículo 10 sigue hasta el capítulo 2. Con una defensa. Y Pablo empieza a defenderse a sí mismo y decir, mira, otra vez. Fue Dios quien me salvó y me dio la responsabilidad de predicar y no fue por influencia de hombres en mí, pero es un mensaje divino. Y esto es lo que, mientras termino, es lo que quiero para nosotros de entender. Veremos en las semanas venideras el tema del Evangelio, especialmente los primeros capítulos. El Evangelio y el Evangelio. Y lo que yo espero que ustedes puedan apreciar después de las semanas venideras es entender esto. El Evangelio es un mensaje divino. El Evangelio es un mensaje de Dios. El Evangelio es el plan de Dios para mi vida. No es meramente un mensaje de unos seres humanos. Es mucho más importante porque proviene de Dios. Lo que sería bonito hoy es que cada uno reflexione cuanto a esta realidad. Este mensaje del Evangelio, ¿qué ha hecho con el mensaje? ¿Es algo que usted ha creído, ha recibido?
que aprecia, es la base de su vida, es el fundamento en lo cual está viviendo, que Cristo murió por mis pecados conforme a las Escrituras, soy salvo en él. Porque si no está basada sobre esto, entonces sería que usted tal vez está puesta sobre un fundamento muy débil. Un mensaje que no va a durar para siempre. Es muy importante que todos estemos entendiendo. Hay una base sólida, fundamental, divino, de Dios. Es el mensaje del Evangelio. Y cada uno debería asegurar que bien tiene sus pies firmes sobre esa base. Cristo dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Padre, gracias por lo que Cristo ha hecho a nuestro favor, y ojalá que a través del estudio en este libro, el libro de Gálatas, cada uno de nosotros al inicio por lo menos pudiéramos apreciar, Padre, tu plan de salvación, tu plan de rescatar el ser humano de sus pecados, de librarnos de la esclavitud. Padre, te pedimos por cada uno aquí. Sabemos que hay muchos mensajes en el mundo, hay muchas opiniones, hay muchas creencias, pero te rogamos, oh Dios, que el mensaje verdadero, el mensaje tuyo, quedará en nuestros oídos y en nuestros corazones. Que cada uno de nosotros pudiéramos decir con toda seguridad y certeza que estamos firmes en lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Te pedimos esto dándote las gracias por cada uno que está presente hoy. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cantaremos juntos el himno, el Evangelio Santo. Anuncia el pecador. Póngase de pie y cantamos este himno y después hay un refrigerio, el Evangelio Santo.